Bueno, él me lo entrega limpio, pero bueno. Saliendo mol, saliendo mol. Si dos me hoy gana. ¡Mira tu mano! ¡Entra, entra, entra! Video aquí en el canal, en Somos Cacahuate, nueva dencha que tiene un nuevo video en el canal. Bien, amigos, esta vez traemos un circuito bastante loco, güey. Está súper difícil, muy complicado, pero la banda es chingona, güey. Sé que van a poder con el circuito, güey. Estos videos me encantan, amigos, sí, porque wow, es condición física, concentración, Dios, inteligencia, muchas cosas. Van a ser equipos de dúo. Dos campeones salen. Ya vieron que en la tabla, aquí se la dejo, Carrizo va en la punta, ¿eh? Si Carrizo el día de hoy gana, puede ser campeón. Puede ser campeón. Pero, ojo, ojo, porque está el money in the bank. Te lo está guardando, ¿eh? Dos, así que dos me lo tiene, ¿eh? Dos, ojo, me lo y otra cosa, dos me tiene dos, más el maletín, canjeable son tres. Pero, puntos, dos legítimos. Si dos me hoy gana, te lo explico así, tiene que canjear a fuerzas el maletín para llegar a cuatro. Supongamos que me toca con el dos me y ganamos. Muy buena pregunta, Carrizo. Lo va a canjear y te lo va a quitar, obviamente, ¿eh? Y te van a tabar a ti. Así que dos meses del maletín lo puede canjear en el momento que él quiera. Ese es el dueño, no yo. Así que, Nuevadín, vamos a explicar las reglas. Ahorita, en un momento más, se lo explicamos. Así que, Nuevadín, sin más que decir, comenzamos. Bueno, amigo, vamos a explicar cómo va a empezar el circuito. Carrizo, mira, te voy a explicar rápido. Son tres toronjas. Entre el equipo vamos a agarrar una funte para con la boca, güey. Oh. Bueno. Bueno. Tienen que recorrer, ¿eh? Hasta llegar acá. Ojo, tienen que tenerlo así. Si okay, cae acá afuera, nulo, tenemos que volver a regresar e iniciar, ¿vale? Okay. Siguiente circuito, Nuevado. Aquí, amigos, se van a poner de acuerdo el equipo. ¿Quién de los dos tiene más concentración? En este caso, más paciencia. Más también paciencia, Carrizo, venga. Te pones la gorrita. Ahí viene. Ojo, ahí. Ahí está, ahí está. La cuestión acá es que el cepillo debe ir ahí. No así. No así. Ojo, ahí descalificado. Ahí. Sí. Tiene que ir al otro extremo y colocarlo, no, bajarlo no, lentamente. No, ajá. Ahí. Ahí ya el equipo puede pasar a la siguiente ronda, que sería esta, Nuevado. Aquí rápidamente, el equipo, pues a un jugador tiene que un vaso y el otro extremo tengo que venir de este lado. Carrizo, tú me avientas ese. Lo acacho, te lo vuelvo a dar. Lo acacho y empezamos a encestar. No, no, el otro puede regresar la pelota. Vale, venga, tú encesta, yo aquí estoy. Cuidando. Ahí encestó. Y pasan al último circuito, amigos. El beer pong. Tienen tres pelotas. Tres pelotas, son tres pelotas que tenemos que encestar en seis vasos. Si fallas, tu otro compañero tiene derecho de apoyar y mandarte las bolas. Venga. Ajá. Va a dar las bolas, Carrizo. Ahí está, uno, una. Ajá, venga. Ahí está, encestó otra. Y bueno, el que haga las tres gana. Venga, pasa a la siguiente ronda. La siguiente ronda. Así que, Nuevadín, vamos a empezar este video con todo. Va a estar bien chingón, así que, amigos, no se vayan, que se va a poner muy bueno. Venga. Creo que aquí hay un romance entre dos mexicanos. ¿Cómo se llama? Solovino. Es mi camarada, güey. Por si no lo saben, Solovino busca mucho a Dosme. Pero no es del mol. Él lo baña. Sí. ¿Por qué te busca a ti, pues? Es que somos compas, pe, güey. Ah, ya. ¿Sabes? Mira, yo le hago chaquetita. Todo, pues. Cosa que mol no hace. Él hace lo demás. Él me lo entrega limpio, pe, güey. Él hace el trabajo sucio, güey. Bueno, amigos, y antes de empezar el video, ya saben, como siempre, una pequeña tómbola. Vamos a ver quién te toca con quién. El circuito de la muerte se acerca. Este está más complicado, ¿eh? Les deseo suerte a todos, chavos, que este circuito está muy difícil. A ver, equipo ganador, venga, Ican. Yo gordito, qué bonito. Se siente diferente, güey. Se siente bien, ¿no? ¿Qué te dijeron en tu casa? Tus hijos. Todavía, tu suegra. Ya lo corrió de tu casa. De verga. Les dije que esta madre ya no lo quita nadie, tú. Está. Venga, los metrillos, vamos a ver. Trillo, los metrillos. Venga, al sin ceja. Venga. Venga. No, profe. No lo muestre. Pero y Dios nos toque. Ojalá. Ganamos. Venga, venga, Carrizo. Carrizo. El chico de la suerte. El chico. Lord Farquhar, el de la suerte. Que va en la punta. Ganamos. Jorge es muy confiado, dice que va a ganar. Desde que ahora está, dice y dice. Ganamos. Pequeño mol la va a tocar con su Chocoki, entonces. Chino la va a tocar con la otra pelona. Las pelonas. Y yo. Y bueno, amigos, como vieron, yo no escogí ningún papelito porque me va a tocar, como la otra vez le tocó al Huichín Chaquetín en el reto de las fuercitas, le tocó ser referee grabando y narrando todo el circuito. Así que se van a divertir mucho, no saben, amigos, que se va a poner muy bueno. Bueno, estamos con el Money in the Bank. Va a ser el primero que va a revelar quién será tu compañero en este circuito de la muerte. Ya, dónde. El número. Ver, número. Que se reúna conmigo, el número. Three. Tres. Número tres. ¡Hola! ¡Venga! ¡Venga!
Pero acá, ya que estamos aquí, vamos a ver quién va a ser de tu equipo. Aquí es uno de los fuertes. Hoy voy a ganar. Hoy voy a ganar. Venga, venga. Conmigo el número. Alan, ponte vivo, verga. Ponte vivo. Que venga conmigo el número. 6. ¡Qué puto! No mames. ¡Hala, verga! Puta, a ver, quiero saber el actualmente campeón que ve en la punta. ¡Ven, Carrizo! Mira, este papelito puede marcar mucha diferencia Carrizo, el día de hoy, así que vamos. Que venga el número 4. ¡Cuatro! ¡Huevo, carnal! ¡Ah, la madre! ¡Venga! El pequeño mol. Pequeño mol. Que se reúna. Relleno de amor. El número 2. ¡Yo gordito! La cuenta de 3, 1, 2, 3, ya, revela. 5, 5. 5. ¡Neta, no! Me tocó con el chino. Ahora vamos a hacer un disparejo para ver quiénes son los dos primeros que se van a enfrentar. Así que vámonos. Venga, venga, venga. Bueno, amigos, se va a realizar el disparejo. Como ya saben, en dos bloques, Wichín. 3 y 3, venga. Disparejo. Está, el gordito va al último. Venga, Wicho. Disparejo. Yo, ah, venga, Wicho, va. Contra el tío gordito. Venga. Ahora sí, pega pelo tijera ahí. Venga, gol, gol. Penúltimo, venga, qué rizo. El primer equipo que se enfrenta a Reto Jorge. Aquí sale. ¿Quién se enfrenta con Reto Jorge? Venga, venga, dos mes. Pelo tijera. Venga, el equipo del dos mes. Dos mes. Versus Reto Jorge. Va a ser un buen tiro, Antes de que comience toda esta carrera, como ya saben, los títulos se tienen que exponer y esta vez van a ser en equipos de dos y por lo tanto van a exponer dos títulos. Y como ya saben, todo esto se va a resolver en un disparejo. Aquí están los actuales campeones, amigos. Ya saben, los dos primeros que salgan, se salvan. Disparejo. ¿Nadie? Disparejo. ¡De huevo! Ahí está, venga. Mol conserva su título, amigos. Venga, nomás queda tu gordito, el dos y el gato. Vamos a ver quién. Disparejo. ¿Quién expone? ¡Yo! ¡Venga! ¡Dos mes! ¡Perro, maldito! Ustedes dos van a exponer su título en el día de hoy, este gordito. ¡Nada, bro! ¡Nada! Ya empezó el calentamiento de Reto Jorge, amigo, miren, está practicando, güey, para que se le componga la espaldita, amigo. Ya saben que anda un poco malillo, con eso se corrige la espalda, ya vieron. Luego se corrige y le dan a donde va la terapia. Ya, sí, ya está caliente la espaldita. No hay dolor, no hay dolor. La primera está medio fácil, güey. Ya ves que es de besito la naranja, ¿no? Si abrimos la trompa, güey. Como los labios. Ah, ¿sí? Ajá, sí, güey. Y ajá. Tú haces esto. Si yo hago este, tú haces este. Y los dos acá. ¿Cómo lo ves? ¿Está bien? ¿Está bien? Para con todo. Con todo. Venga, equipo, venga, para venga, venga. Mira, lo único que hay que hacer es concentración. Tranquilo, sereno, vamos a ganar, ¿va? A continuación viene el reto de retos. Reto Jorge contra Dos Metrillo. ¿Quién va a ser el campeón en este reto? ¿En esta travesía? Hagan sus apuestas en casa. Así que vamos a comenzar. En 3, 2, 1, comenzamos. Viene, viene, Kevin, concentrado. Bien, mira. Esta, qué buena trompa traen la de este tipo, güey. A huevo, a huevo. Vámonos. Hay presión, hay presión. Se pueden besar las bocas, ¿no? ¡Manda habilidad, chavo! Podemos ver, Jorge, viene adelantándose con CJ. CJ, estaba en el tercero. Igual iba en el tercero. Viene, CJ va bien, eso, iniciando bien. Leo, igual, derecho, derecho, ceja. Puedes agarrar el vaso, Kevin. Ajá, buena ceja, va. Se lo volvió a quedar, amigo. Creo que esta es la parte más difícil de circuito. Mira, ahí va otra vez, Kevin. Ahí está CJ otra vez, va, tomando la delantera. Va bien, concentrado. Bien, pueden cambiar aquí también, amigos. Va. Va bien. Se le cayó, está. Va bien. Va bien, va bien, así que. Está, mira, va bien, así. Tranquilo, Kevin, tranquilo. Ahí está, mira. No, Kevin. Venga. Va bien. Kevin parece que ya le agarró la onda, miren. Rápido, tomó el cepillo con la gorra. Pícoro, venga, Pícoro. Venga, Pícoro. Venga, Pícoro. Hasta el ceja, mira, ahí va también. Van los dos aquí juntos, amigos. Van bajando los dos. Van bajando CJ. Perfecto, una prisa. Perfecto. Ahora, pásalo, huevo. Venga, ya. ¿Lo ves? ¿Lo regresas? Una más. Ahí está. Bien. Ahí está, venga. Ahora, ya, ahí está. Vas tú. Venga, se adelantaron, amigos. Es lo último. Venga, es el último circuito. Venga, dos. Está. Al último. Nada, la nada. Es la última. Una. Una. Jorge, pueden cambiar, güey. Haz una toma ya, se mira. Pueden cambiar, güey. ¡Ya! ¡Ah, verga! Venga. Una más, amigos. Ahí está, una más. Pueden cambiar, Kevin. Pueden cambiar. Venga, falta nada más uno. Venga, uno y ya. Venga.
Felicidades al equipo de 2 metros. Hicieron muy bien, derrotaron al equipo de los García. Pero ojo, va a haber un repechaje porque quedan 3. Tienen que entrar uno a fuerzas al repechaje. Posteriormente pasaríamos a la gran final. Así que uno va a regresar, así que no todo está perdido. Puede volver el equipo del CJ o cualquier uno de los que pierda ahora. Vámonos con el equipo de la Cocha Molina contra el equipo del Carrizo. Oh, estos chaparritos vienen poderosos, ¿eh? Poderosos. Ya han participado y han hecho buen trabajo. Son peligrosos. Son peligrosos. Siempre desconfían de los gordos, güey. Nadie desconfía. Nadie. Pero mira, acuérdense. Siempre desconfían. No, yo confío en ustedes. Le deseo la suerte. Queda más grande en el mar. Dale, mis amigos. Somos buenos en eso. Confío en ti, confío en ti. Mira, juntos. El tío Mol se va a ir, se tiene que ir, tiene prisa, entonces va a ser todo muy así la carrera. Entonces, pues, ahí puede fallar, así que venga, podemos. Equipo los chaparros. Siempre subestiman a los chaparros y gordos, güey. Mira, te voy a decir una onda. En el mar, ¿quién es más poderoso? ¿El charal o el pez globo? El pez globo, pe papi. El rayo. Dale, venga, compadre. Madre. Equipo los pez globo. Bueno, amigos, ya estamos a punto de empezar con este reto. Ojo, en cualquiera de los retos, empezando el cepillo, pueden intercambiar. Si uno no puede, pueden hacer los cambios que quieran, ¿va? Así que comenzamos en 3, 2, 1, ¡venga! Venga, iniciando, amigos. El equipo del Mol va a romper madre. Ahí está, bien. Dejándolo bien, la primera. Venga. Venga. Este, miren, el equipo de los pesados ya va con la segunda toronja, amigos, incestando. ¿Todo bien? Se le cayó afuera, chaparrito, se dieron otra vez. Se le cayó afuera. No vale morder. Venga, bien. El equipo de los pesados, bien, ¿no? Tres, tendido. Se le cayó, tienen que regresar. Ahí está, Ical. Ahí está, incestando la primera. Venga. Va bien, los chaparritos. Vienen de nuevo, chaparritos. Venga. Ahí está. Se le cayó afuera otra vez. Ahí está. Ahí va bien. Los chaparritos. Encestado, venga, ya lo empataron, venga. Se puede, venga. Ahí está en el molde. Se le cayó. Va atrás, viene los chaparritos, venga. Concentrado, chaparrito. Ahí está. Eso, venga. Aquí se tienen que poner de acuerdo. ¿Quién de los dos? Por lo visto, Vika va a empezar con el cepillo. Allá encestaron aquellos. Puedes agarrar el vasito, venga. Ahí está. Eso, está hermoso. Pero no tengo cuello, ¿verdad? Agáchate tú. Está el Ical concentrado, amigos. Ahí está, eso, Ical. La Mol otra vez, acaba de levantarme. Ahí está, Mol. Así, limpio, mira, esto sí es limpio, mire. Eso, Mol, mira, limpio, fácil. Más bien, no tienes presión. Ahí te están echando porras, Chino, Jorjais y la Cocha. Echándote porras, Mol. Tranquilo. Déjenlo que haga su chamba, ¿eh? Tranquilo. Ahí está, Mol. Venga. A la cocha. Otra vez. Ahí está. Ahora sí. Este es para no poner atención, Wicho, prácticamente. Entró. Venga. Ahí está, venga. Ya están prácticamente en el último punto del circuito. Ya metió uno a la cocha. Ahí está, venga, el Mol repartiendo las bolas. Ahí está, casi entra. Venga, cocha, concentrado. Ahí está. Ahí está, venga, sí. Uno más. Adentro. Venga, güey, casi. Y miren, amigos, ahí está el gato, ahí está, Jorge. Se le cayó el cepillo, banda. Pueden cambiar, no, cambien. No, tranquilo. Ahí está. Está pues muy intenso esto. Venga. Ha llegado nuestro turno de darlo todo. Yo voy a hacer lo posible para empujarte y para que ganes otro título. Chino, te lo mereces, la neta. Voy a tratar de no regarla. Profesor, al máximo con esa frente. Pásame todo el conocimiento. Venga, equipo chino, venga. Al final, güey, los gorditos siempre salen al flote, güey. Así que lo bueno siempre triunfa. Exacto. Así que ¿cómo dale, papi? Venga. ¡Amigo! Se le fue el gallo. No, me estoy recuperando. Venga. Amigos, llegó el momento de la siguiente ronda, señores. De este lado, los cabeza calva contra los cabeza calva de ese otro. Puta, puro calvo de los dos lados, vale, verga. Hagan sus apuestas. ¿Quién cree que va a ganar? Yo voy por los gorditos de este lado. Venga. Este está salado, hijo. Yo le voy a quitar la salación, papi. O nos salamos los dos, o te quita la salación. ¿Quieres sin más que decir? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Concentrados, Luis. Sí, se le cae la primer toronja. Ahí está.
el equipo de Gordito, el equipo de Gordito y el Robocop están en la primera. Viene otra vez, van a caer. A concentración, Wicho, concentración. Ya vienen aquí los gorditos con la segunda. Ahí está Robocop. Miren, miren, vienen bien, sin soltarla, sin soltarla. Van encestada, venga. Ahí está el Wicho. La primera encestada, está otra vez. Venga. Concentración, chavos, concentración. Viene otra vez el tío Gordito, adelantado con el Wichín. Encestan y encestan la segunda. Venga, dale. La tercera del Wichín, venga. La gorra. Ahí está. Venga, tío Gordito, empezando. Concentrado, ahí está, miren, la primera va bien. Se le cayó. Ahí está el Wichín, eso, limpio, güey. Venga. Ahí está, güey. Ahí está, amigos, el Wichín, chaquetín, va bien, miren. Ahí está, venga, Wicho, miren, amigo, así tiene que ser, limpio, sin trampa, sin que el cepillo toque la nariz, sin que el cepillo toque la boca, Jorge, ahí está en la mala suerte a su hermano. Venga, ahí está, venga, Wicho, espacio, sí, amigos, tiene concentración, Wicho, ignorando las palabras de Jorge. ¡Ahí está, venga! ¿Esta se lo da? ¿Ahí está, la cacha? Ahora sí, de nuevo, empezamos, dale, recepción. Regresamos, ahí está, ahora sí, encestar. ¿No? ¿Nada? Ahí está, venga, ya. Se adelantan a la tercera. Aquí uno. Ajá, uno a aquel lado, ahí está, venga. No se pongan nerviosos, Wicho, aún no han salido aquellos. Tranquilo, hay tranquilidad, Wicho, venga. Miren, amigos, aquellos equipos van. El equipo de los gorditos acaban de pasar el segundo del circuito. Están todos locos, están desesperados. Aquí Wichín no avanza ni una pelota. Nada, amigos. Venga, aquí están. Ahí está. Venga. Ahí está, aquí están unos amigos, ¿eh? Acá hay referees, aquí no hay trampa, aquí hay referees, venga. Ahí está la primera. Venga, concentrado. Ahí está, dos, venga, dos. La última. La última. ¡Venga! Es momento de que se arme el repechaje y ver qué equipo de los tres que han perdido va a pasar a la otra ronda. Así que venga, que se rondan los tres capitanes. ¡Ay! Amigos, aquí va a estar el repechaje. Solo uno va a entrar. Solo uno va a entrar. Que Simón. Se va a ir a la semifinal la directamente. Semifinal. Venga, que como ya saben, primero, automáticamente se va pasa. A la semifinal. Dale a las tres. Una, dos, tres. Disparejo. ¡Liga! ¡Venga! ¡Venga! La gran semifinal. ¡Venga! ¡Huevo! Regresaron, se los dije. Vámonos con la gran semifinal. Dale, ya saben, los primeros que salgan van al último, los primeros que quedan se enfrentarán. Venga. Dale, ¿listo? Venga. Una, dos. Disparejo. Último. Ahí está. Disparejo. Ahí está. Gato. Vamos contra el equipo venga, de Carrizo. Enfrento. Tengo que detener a Carrizo. Venga. Vamos, Carrizo. Gallo, digo, tengo que ganar, chido. Así que amigos, se va a enfrentar el equipo del 2ME contra el equipo de la Cocha. ¿Quién le van? Hagan sus apuestas en casa. ¿Quién le van? Va a estar muy bueno. Así que comenzamos. Hoy tienes que tener la concentración máxima, semifinal. Esta pinche fuerza, güey, lo quería sacar en la final, güey. Pero nos toca contra un equipo fuerte, así que ni pedo, güey. Venga. Tú eres el cepillo es el difícil. Cabeza, mira, para arriba, güey. No puedo liberar más cuello. Porque pone que va. Los buenos es que no tienes cuello, pero es para arriba. Para arriba, ¿viste? Es para arriba. Para arriba, vale, entonces tranquilo, tú no te preocupes por lo que estás haciendo, tú concentrado en lo tuyo, ¿vale? Déjate preocupar por lo otro, tú concentrado, ¿viste? Venga, una, dos, tres, ¡venga, equipo! Bueno, amigo, vámonos con la semifinal. Así que el equipo de los peso completo con el equipo de los metrillos que gana el mejor, amigo. Y esto comienza a la cuenta de 3, 2, 1, ¡venga! Todo bien. Venga. Van parejos, amigos, van parejos. El equipo de la Cocha Molina contra el equipo de 2 metros. Nada. Hay juez. Amigos, no va a haber nada de trampa esta vez. Bien. Venga. Venga, vámonos con el cepillo. Venga, Mol, concentrado. Aquí quiere Carlos. Eso. Venga. Kevin. Mol, el pequeño Mol está avanzando, ¿eh? Venga, regresamos. Vamos. Kevin, eso, bien. Bien, Kevin. Bien, Kevin, concéntrate en lo que estás haciendo. Está en la punta, güey.
va a caer. Está en la punta. Venga, venga el mole. Venga el mole. Viene. Tranquilo. Eso. Venga, venga. Bien. Ahora es esta, es esta. Pueden cambiar, amigos, amigos, la presión está increíble para el... ¡Dale, escucha! ¡Activo! ¡Venga! ¡Ahí está! Y el equipo de Kevin aún sigue con lo del cepillo, ¿eh? ¡Y una! ¡Casi viene! ¡Venga, venga! ¡Ya cambien, güey! ¡Ya te pusiste en el... ¡Dos! ¡Dos! ¡Una más! ¡Allá vienen! ¡Allá vienen, amigos! El equipo de Kevin se acerca, el equipo de Kevin se acerca. El equipo de los panzudos. Deja fuera la gran semifinal. A los que confíen en mí, los voy a llevar al campeonato, papá. Estamos en la gran semifinal, aquí depende todo, ganar o perder. Vamos a echarle muchas ganas, chinos, mucha suerte, amigo. Así que vamos, con todo. Venga, venga. El espíritu del chamán está con nosotros, güey. Hoy tenemos que ganar. No estamos pensando en él, güey. Venga, hay que ganar por él y porque tenemos que ganar ese campeonato. Venga, 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 hermano, vámonos. Venga. Amigos, llegó el momento de la gran semifinal. Están a un paso de llegar a la final. Un paso. Bueno, ellos dos. ¡Calvo! Así que les deseo lo mejor para los dos. Ahora no tengo favoritos, señores. Así que ustedes hagan sus apuestas. A la cuenta de tres, comenzamos. Una, dos, tres, uno. Venga. Ahí está, viene el equipo de Huichín adelantándose, amigos. Aquí viene, aquí viene. Ahí está, venga, uno y uno. Venga, venga, venga. Están los chaparros corriendo. Venga, los pinches enanos de mierda. Ahí vienen corriendo. Se le cae el Huichín. Regresa otra vez. Ahí están los enanos. Viene. Ahí está, viene, viene, amigo. Encestada, venga, venga, viene. Viene el Huichín, tranquilo con el chino. Encestada, van bien, más bien, Vienen los enanos. Los enanos vienen a romper madre. Ahí está. Estamos. Venga, aquí ya también de aquel lado. Viene el Huichín chiquitín, viene el Huichín chiquitín. Venga, y pasamos a la segunda fase, ¿eh? Ahí está. Ahí está, calma, gato, calma, tranquilo. Esto es con calma. Ahí está, ahí está. Ahí está, ya lo subiste, ya lo subiste. Allá Huichín, ¿ven? El Huichín ya tiene experiencia en esto, mira, amigos. Ahí va, la primera va. Ahí están, amigos. Ahí están, bien. Ahí es calmado, sin tocar, sin tocar absolutamente nada de su cara. Así que viene, viene el Huichín, mire. A la madre. Con más calma, con más calma. Miren, amigos, miren. Cayó, pero adentro. Venga, Huicho, venga, venga, está. Vale. Ahí está. Regreso, ahora sí, encestar. Encestar. A la primera, venga. Venga, 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 el chino. Ahí está, primera. ¿Viste? Dale, venga. Ahí está, venga, venga. Ahí está, venga. No le temas, eso, chino. No, tiro ese ya. Vale, cambio, 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 cambio. Ahí está, venga, venga, venga. Nada. Ahí está. Miren, amigos, aquí os pasaron a la segunda fase. Huicho, Huicho. Estás cagando, chino. Nada. El cambio porque el chino la está rifando. Casi vienen, casi vienen. No es por presionarlos, pero ya están en la segunda fase del circuito. En la tercera, perdón. Ahí está. Ahí está, viene. Ahí está. Ahí está. Siempre vinieron y acaban de pasar a la final. Tenemos tres circuitos, ¿no? El circuito, el primero, este de las toronjas. Alan, tienes que desbordar más rápido, güey. Agarra siempre el lado derecho, güey. Ese es tu lado, ya me di cuenta, agarra. Aprieta el cachete, güey. Como la canción de Cepillín, aprieta el cachete. Una vez que tengamos este tres dominado, aquí entras tú, mol, tú estás del lado izquierdo, acuérdate. Entonces, aquí vas a entrar, güey. La gorra, mira, endereza la, güey. Para arriba. No, para arriba. Arriba, ¿viste? Aquí. Hay que aferrarnos, venga, gallito, ustedes son mi gallo, pochoroco. Una, dos, tres. Llegó el momento, necesito que se pongan de frente, vamos a darnos la mano como buenos competidores. Bueno, suerte. Les deseo lo mejor a cada uno. Venga, jugado. Venga, ahora sí. Prepárense a sus lugares. Se viene la gran final en esta, señores. Vamos a ver quién se cuelga ese título. Sin más que decir, creo que comenzamos. A la cuenta de tres, ¿están preparados? Dos, ¿listo? Dos, vale, una, dos. ¡Tres, uno! Venga, Pocho Loco, venga, eso, los Pochorocos, amigos, tomando ventaja. Hasta la primera, bien. Igual el equipo de Huichín, van corriendo, van tendidos, venga. Tomando la segunda toronja, los gallos Pochorocos. Los gallos Pochorocos, más bien, miren, la segunda. Y la segunda, van parejos, En la final, no en vano, amigos, Van muy parejos los Pochorocos. ¿Necesitó Huichín? ¿Necesitó Pochorocos? Eso, Huicho, mira. Eso es toda la tranquilidad. A ver, Mol, igual Mol. Mol, igual va saliendo Mol, va saliendo. Venga, Mol. Amigos, una experiencia que trae el Huichín Chiquitín colocado. ¡No! ¡No, Huicho, Huicho! ¡Venga! Ahí está, venga, Mol. Mol. Saliendo, Mol. Saliendo, Mol. Saliendo. ¡Venga! 3-0. 1, regresa. Venga. Dale, ahora sí, encestar.
Venga, se está. Venga, Huichín Chaquetín otra vez viene, amigos, intentando. Concentrado, venga, Huicho, venga, con calma. Tamás, ahí está, venga, ahí están aquellos. Pasaron. Ahí está, ahí está, ahí está. Venga. Ahí está. Una. Venga, venga. Venga. Venga, dos. Venga, 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 Huicho. Tendido, tendido, está. ¿Quién tira acá? Venga, venga, venga. Dale. Nada, venga. Venga. Rápido, chino. Huicho, despacio, más despacio. Está muy... Huicho, está muy recio. Huicho, está muy recio. Eso, eso, así, así, güey, despacio. Venga, venga, está. Venga, venga, venga. Venga, güey. Venga. Despacio, güey. ¡Una! No lo creo, la verdad estuvo bien. ¡Me has empatado! ¡Me he empatado, Carrizo, amigos! 4 puntos, Huicho, venga. 4-4. Quiero darle las gracias en especial a Dios y gracias al chino. Venga, chino. Mi compañero que estuvo conmigo, que se concentró. Estábamos nerviosos los dos, pero le echamos muchas ganas y este es el resultado, amigos. ¡Gracias! Le agradezco a la gente que creyó en mí, que a pesar de que yo siempre pierdo. Nada, chino, pues mira. Gracias a Dios, siempre confía en ti mismo. No en la gente, confía en ti y se pueden hacer las cosas, chino. Venga, venga. Venga. Felicidades, felicidades, chavos, venga. ¿Por qué no me dijiste, venga? Lo fuera yo hecho. Puta madre, güey. Estoy triste. Verga de no, lo hice yo todo. Pinche panzudo, mi compañero, botijudo. Lárguese la chingada que no lo quiere ver acá. Me quedó bravo el mol. No, iba a tirar él, iba a tirar el mol. Si el mol era el de la paciencia, la calma, él. Este verga se precipitó y perdió. Sí, qué pendejo, güey. Como ya vieron, el equipo del Huichín Chaquetín ganaron la final en este. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Venga, venga. Ey, yo confío en ustedes, Huicho, yo lo dije, yo confío en ellos. Y mire, ganaron. Y por lo tanto, como ya saben, actuales campeones. ¡Chino nuevamente! Segundo título. Y Huichín empatando al Carrizo con 4 puntos. Pues bueno, amigos, aquí les dejo la tabla actualizada. ¿Cómo va? Esto ya se acerca a la final. Ya se va a acabar la segunda temporada. El Money in the Bank no lo quiere canjear aún. Está esperando algo. Se está guardando sus armas, ¿eh? Así que, amigos, así hemos llegado al final de este bonito video. Así que no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones a tiempo. Luego que estamos viendo aquí en Somos Cacahuate. Es todo por ahora, amigos. Yo soy Win Wicho. Hasta el próximo video, amigos. Chino. Adiós. Chino. Gracias. Gracias. Gracias a ti.